Estamos ante la presencia de un mural que tiene que ver con la historia de la lucha por los derechos humanos en la provincia. Es un hito significativo por lo que se repudiaba en esos momentos, que era el indulto de Menem a los genocidas. Como ustedes podrán observar, Este mural fue realizado por iniciativa de los artistas locales, en aquellos momentos algunos de ellos profesores de la incipiente Escuela de Arte. Sus nombres están ya allí en el costado y nos siguen representando. Alguno tal vez no nos acompañe, ¿no es cierto? Y es hermoso el trabajo que hicieron. Y yo aprovecho para agradecer en el nombre de Juan y de todos los compañeros que están ahí presentes a todos los artistas, los músicos, los muralistas, fundamentalmente los chicos de las escuelas, que no es que siempre nos han acompañado, sino que muchas veces se anticipan a las acciones que aquellos que nos denominamos los políticos, los militantes de los derechos humanos, intentamos realizar, ¿no? Hay cientos de ejemplos en todo el país para hablar sobre esto, pero quería hablar. Y otra cosa importante, si bien no voy a hacer una enumeración, porque las enumeraciones son odiosas, porque uno siempre omite a alguien, ¿qué es lo que me va a pasar? Pero en aquellos momentos, tiene que ver con la historia de los derechos humanos. Al principio, un grupo de gente que empezó a reunirse, yo recuerdo que aún estaba preso y ya se reunían con el apoyo del padre obispo Saine, y lo más importante de todo eso, que algunos de los participantes no tenían víctimas en su familia. Puedo nombrar a Galo Martínez, a Edgardo Bagli, que vive aún, a Jorge Frías, ¿no es cierto? Que eran simplemente, eran gente reconocida en la comunidad, pero el compromiso para con aquellos sufrientes de su ciudad trascendía lo que podrían ser los vínculos familiares. La que primero estuvo acá de las madres fue María Adela Antocolet. Inclusive Eve vino muchos años después, ¿no es cierto? El que había estado sí era en pleno año 78, 79. Uy, yo empiezo a contar. Fue Alfredo Bravo, me acuerdo, una reunión en la casa de Jorge Frías y Nenona, donde había muchos de nuestros compañeros actuales. Yo recién salía de la cárcel, y todavía se creía aquello que nos querían hacer creer. Por ejemplo, el mismo Alfredo Bravo, siendo una de las figuras descollantes en la lucha con los derechos humanos, todavía se creía eso que decían de que podían existir lugares de reeducación en la zona de Misiones, o Formosa, o en la Patagonia, ¿no es cierto? Todavía nos creíamos esas cosas. Acá estamos en este mural que se hizo hace muchos años, con un grupo de gente, fue un mural colectivo, que empezó en realidad, fue la época en que la Subsecretaría de Cultura, muy poco tiempo antes de la democracia, al advenimiento de la democracia, estaba de gobernador el doctor Álvarez Guerrero, y como subsecretario de Cultura estaba Norman Tornini. Yo trabajaba con Norman Tornini, que era un gran amigo, las tareas de educación por el arte,
y de todo lo que tenía que ver con el área de cultura. Y en un momento que yo estaba haciendo una exposición en Bariloche, viene Oscar Meilán y Bachi Chironi, que vienen a ver la muestra, y me dicen, ¿por qué no hacemos un mural? Y ahí empezamos con la historia esta. Y recientemente se formaba la Escuela de Arte de Patagones, la Escuela Alcides Biagetti, y bueno, y se armó un grupo de estudiantes de la escuela, profesores y artistas de la comarca que no pertenecían a la escuela, pero que eran artistas también. Entonces ese grupo se hizo un trabajo tipo de collage, donde cada uno fue haciendo alguna figura, algún tema, y después se armó como una especie de collage general y se pasó a la pared. Después también participó Yolanda Garrafa, que escribió un poema muy lindo que está en uno de los costados. En fin, fue un trabajo hecho con mucho sentimiento, y que una de las cosas importantes que tiene, que yo me voy dando cuenta a través del tiempo, es que bueno, que la restauración que se ha hecho hace un tiempo tiene que ver con cuestiones del medio ambiente, de la pared que se va deteriorando, pero ya hace muchos años que el mural está, y para mí cuando una obra de arte es respetada y dura en el tiempo, eso es lo que lo transforma en una obra importante. Así que bueno, yo estoy muy agradecido a este reconocimiento que se está haciendo en este momento, a este trabajo que hicimos con mucho amor, con gente, artistas que ya no nos acompañan porque, bueno, han pasado muchos años, pero bueno, en fin, aquí están los nombres de todos, es un buen recordatorio. Este mural fue un mural hecho para los derechos humanos, ¿no? Y de repente está muy bien representado, porque está de repente la figura que me acuerdo mucho que la hizo Adrián Tubio, otro artista, un gran amigo que ya recientemente falleció, pero él fue el autor de ese chancho burgués que está ahí arriba, símbolo del capitalismo salvaje que nos está dominando. Y bueno, y así fue sucediendo, ¿no? Otro dibujó la parte de la represión, la parte de la tortura. A mí me tocó la parte de la esperanza, de un mundo nuevo, una posibilidad de que una vida humana mejor sea posible. Realmente creo que hemos llegado a un punto en este momento que estamos en una situación tan difícil, la del mundo, no solo de la Argentina, que realmente creo que solamente nos puede salvar una mucha conciencia, ¿no? Y yo siempre me quedó grabada una frase que siempre la decía en la escuela, de un crítico de arte, un filósofo que se llamó Herbert Reed, que decía, el arte es, fue y será el elemento esencial en el desarrollo de la conciencia humana. Bueno, muchas gracias. La vela blanca lava un mar de pañales sobre la pena, sobre la pena. La vela blanca lava un mar de pañales, un mar de pañales. La vela blanca lava sobre la pena, sobre la pena. Sobre